El maestro Miramontes apunta que el objetivo de la creación de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí es cultivar al público potosino en el conocimiento de la música universal clásica para darle a la gente aquella música que no tiene. San Luis Potosí tiene el orgullo de contar con una de las más bellas orquestas sinfónicas a nivel nacional e internacional, dirigida actualmente por el maestro José Miramontes Zapata, a quien reconocemos con un gran aplauso y agradecemos profundamente su presencia. Obertura de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart.
La música del clasicismo viene de ese Mozart. Había muchos caminos para posteriores culturas, para posteriores culturas, que tienen un desarrollo musical sustancial que a su vez ha llegado hasta nuestro tiempo con un enriquecimiento del lenguaje musical brutal, enorme, súper enriquecido. Nunca hemos tenido tanta y tan bella música como en esta época. Y dentro de esa bella música extraordinaria, fantástica, y también relacionada con el cuento, como en el caso que acaba de escucharse en Mozart, tenemos a la música de George Smirnoff. George Smirnoff, un compositor ruso de la época soviética, podemos decir que él es compositor más ruso de los compositores. Es el compositor que más explora la tradición del folclore, la tradición de la nación. Es hijo del campesinado ruso, ama al campesinado ruso, lo conoce desde adentro, desde sus sentimientos, pero también adora a Pasternak, a los poetas, a los grandes poetas como Tolstói, a Pushkin. Y sobre Pushkin, George Smirnoff crea la música para una película que se llama La tormenta invernal. Está en invierno con toda su furia, con ese hielo practicado, con ese hielo que quebra los tejidos de la piel, que engorda, que mata. Y soplan los aires entre nieve y golpes de hielo, y lo curioso además de la confusión entre el cielo y la tierra. No se sabe qué estás pisando, si la nieve o el cielo. Todo se ve en un blanco grisáceo. Cuando esa tormenta está, entonces, se frustra un matrimonio que estaba planeado entre un teniente y su amada. La amada queda esperando en la ermita, fuera del pueblo en el que habitaba, y perdido entre la tormenta, el amado decide regresar al pueblo. Pero esa misma tormenta acerca a un capitán a la ermita, y entonces el capitán juega una broma, haciendo pensar a todos que es el novio, porque le escuché, ¿qué hay un buen novio por ahí? Entonces dice, ah, espera al novio, y se hace pasar por el novio, y el padre nos está casando. A la hora que el padre autorizará el beso, de haber conocimiento, ella se da cuenta y grita, no es él. Y él sale apresurado en esa burla, en esa broma absurda. Pasaron los años, él se fue a la guerra, regresó, y curiosamente la extrañeza de los sentimientos le hace pensar, y de alguna manera la suerte hizo que se encontraran después de la guerra, pero no se reconocieron, puesto que solo se habían visto en la noche invernal de aquella tormenta. Y solo hasta que él narra a quien ahora ama, ¿cuál fue la desventura de lo que ocurrió aquella noche? Entonces ella le dice, ah, eres tú. Y ese recuerdo es una feliz, feliz. Tenemos en la suite un conjunto de piezas. Primero, simbolismo de la tormenta, con música que es muy enérgica. Tenemos un vals en el que, de alguna manera, aunque no sigue el orden de la película, de todas maneras se celebra el vals que hipotéticamente pudo haber sido y no fue para la celebración de la protagonista. Después se tiene la nostalgia de la noche de la ermita. Ese color de la música es tan oscuro
finalmente la remembranza de lo pastoral que era el hábitat de la novia en su pueblo, lo pastoril y al final otra remembranza del vals y la remembranza que cierra nuevamente con la música vigorosa de la tormenta infernal. La tormenta.
pero la riqueza no nos va a estar allá. También tenemos mucha, tenemos muchísima riqueza lírico-poética, sobre todo lírico-poética, es nuestra mayor musical. Bolegos, las romances urbanas, son aquello que nos puede enorgullecer como mexicanos. La genialidad de compositores grandes melodistas y exploradores del sentimiento del amor predomina entre nuestro abanico de composiciones mexicanas. Uno muy especial, Agustín Lara. Desde luego, Agustín Lara es brillante, es una joya, junto con muchos otros compositores, pero él, una cosa mucho muy especial, elegante, fin, un trazo no brusco de su vida, un trazo que, dijéramos, además de elegante, resulta ser un poco presuntuoso, sin necesidad de mostrar lo presuntuoso que es. De Agustín Lara vamos a escuchar una serie de piezas que fueron organizadas por el maestro Mateo Bolívar, compositor veracruzano, maestro de la Facultad de la Universidad Veracruzana de Jalapa, y que infortunadamente nos dejó hace espacio de un año y medio. Y bueno, recordarlo a él, quien generosamente dio su partitura para ser ejecutada por nosotros hace ya bastantes años.
Vamos a despedir esta noche con una de las piezas que más quiere, bueno, la guitarra, y es esta.